En este momento nos encontramos a la altura del panteón de Valle de Banderas, en donde pues hace un momento reportaba una persona atropellada, una persona lesionada. Pues al arribar al lugar se encuentra Policía Municipal, la S-126, paramédicos de la Cruz Roja, socorristas de la Cruz Roja, quienes están atendiendo al lesionado. A bordo de la ambulancia 156, NAI 156, y elementos de Protección Civil Municipal, paramédicos de Protección Civil Municipal en la PC-106, quienes pues apoyan en brindar los primeros auxilios a esta persona de la cual me comentaron que había sido atropellada. En estos momentos pues ya paramédicos y socorristas están atendiendo al lesionado para subirlo a la ambulancia y luego proceder a llevarlo a un hospital para que reciba atención médica, pues las lesiones que presenta pues aprecian que son delicadas. Vamos a mover. ¿Cómo se llama él? Marcelino. Marcelino, te vamos a mover para subirte una tabla, ¿sale? Tu cuenta. Una, dos, tres. ¿Cómo no? Tranquilo, tranquilo. ¿Está bien o quieres? Tú no te muevas. Paso la araña. Espera, no te muevas. No te muevas tú. Te vamos a apoyar. Déjate ayudar. Dale. Tranquilo. Marcelino. Te vamos a poner Marcelino, un equipo no, que es incómodo, que pero es necesario. ¿Sale? Te vamos a poner un equipo, ocupo que nos apoyes para poderte ayudar, ¿sale? Pon tus manos aquí, no las muevas, hermano. El reporte de esta persona era de que había sido atropellado. Se desconocen las causas de cuál esté lesionado aquí en este lugar, pero el reporte que le llegó a los servicios de emergencia fue de que esta persona había sido atropellada aquí a la altura del panteón de Valle de Banderas, por la calle Bravo, cual está siendo ya atendido por los paramédicos de Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja, atendiendo el reporte de la Policía Municipal, quienes fueron los que solicitaron también la inmediata intervención de los elementos de los servicios de emergencia. Estamos en el cruce de las calles Morelia y Bravo, en Valle de Banderas, justo a la altura del panteón. Aquí en Valle, en Bahía de Banderas. Se desconocen las causas de la persona, por qué se encuentra lesionada aquí. El reporte fue de que esta persona había sido atropellada. Al reporte que acudieron, como le comento, los elementos de la Cruz Roja, la NAI 156, en la 106 de Protección Civil Municipal, también los paramédicos y la Policía Municipal al mando del comandante Joaquín, quienes pues apoyaron, están apoyando en brindar los primeros auxilios a este masculino, que en este momento va a ser subido a la ambulancia para ser llevado a recibir atención médica a un hospital. Estamos transmitiéndole desde Valle de Banderas para los seguidores de Noticias Pero Hay Noticias Pero en Nayarit. Es el momento en que suben a la persona a la ambulancia NAI 156 de la Cruz Roja, en la que va a ser trasladado a recibir atención médica a un hospital. ¿Edith, Jocelyn? Así es. ¿Qué unidad trae? 126. En un momento le damos más información sobre este asunto aquí en este lugar, Valle de Banderas. Buenos días.